¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a Seven Days to Die Starvation Mod. Y aquí estamos echando de comer a nuestros bichos, que los tenemos ahí un poco muertos de hambre, que no tenían heno. Estoy crasheando más incluso, ¿vale? Hemos estado plantando unas cuantas semillas de árboles. Que me he dado cuenta que hay un montón de árboles que no han crecido ahí fuera, ¿eh? Y nada, vamos a tener que salir a... Con la moto o lo que sea y pillamos unos cuantos por ahí porque hace falta madera. Hace falta un poquito de madera para, para poner todas las forjas a funcionar eh, que no estaría nada mal. Vamos a dejar por aquí las semillas de arce. Ya tenemos todas las zanahorias plantadas y vamos a echar un vistazo a, a nuestra plantación, a nuestra plantación, perdón, al latón que tenemos ahí haciéndose. Vale, me voy a poner un chaquetón porque el tío tiene frío. Ahora claro, tenemos el poncho y todo eso. Y claro, en nuestro bioma, pues hace un poco de fresquito. Acaban de poner un, una nueva actualización en el mod eh, que hace que la comida se pudra, ¿vale? O sea que tenemos que craftear un, un refrigerador rápido para meter la comida. Ahora ya es obligatorio porque, bueno, es que si no se nos va la mierda todo. Cartuchos de bala, podemos hacer 340 aquí, que para empezar no está mal. Y luego puntas de bala. Eh, supongo que también saldrá un montón. 435. Que no está mal. Aquí tenemos para hacer ahora mismo 156 de latón. Como podéis ver queda un montonazo más. O sea que, que yo creo que va a estar bastante bien. Pero bueno, hace falta mucha paciencia para que se funda esto. Eso está clarísimo. Y vamos a ir poniendo aquí un poquito de madera. En todas las forjas. Mm, mm, mm. De hecho voy a ir ya sacando el cemento ahora que lo pienso, ¿no? Venga, fabricar, fabricar. Esto por aquí, fabricar. 1660, joder. Y estos dos igual. ¿Vale? Fabricar y. Fabricar. Bueno, pues ya veis, un montón de cemento. Y encima arriba tenemos mucha arena, piedra y de todo. O sea que. La cosa promete, ¿verdad? Bueno, pues parece que vamos a cumplir. Eh, hoy vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a arreglar el asfalto que tenemos ahí fuera hecho mierda. Eh, para eso vamos a hacer. Eh, asfalto, que digo yo. No se puede, sí se puede. Lo que pasa que claro. Esquisto bituminoso. Eh, no sé, ¿no? O sea... Que sí, que estaría guay, pero joder. Esquisto bituminoso no es una cosa así como pa. No sé, como para agachar en eso. Y más porque el suelo está ahí hecho mierda. Pero bueno, como tenemos muchas cosas que hacer, coño. Tengo aquí el, el mando de la Play que me lo dejé ahí. Y le he dado con el ratón sin querer. Venga, vamos a echarle aquí a los amiguetes de comer un poquito más. Ahora que ya se ha crafteado todo esto. Pues supongo que comerán bastante. Tenemos que ir sacando leche ya, tío. Yo. Que eso ni lo he probado. porque... Me... ¿Sabéis por qué? Porque me da miedo. Me da miedo de matar a la vaca. <laughs> Que solo tengo uno de cada, y ahora le pego ahí un porrazo a la vaquilla. Mato y me, y me va a dar como Como rabia, ¿eh? Me voy a poner de mal humor. Que estoy grabando esto por la mañana temprano y. y, ah, y no quiero ponerme de mal humor. Pero bueno, hay que intentarlo. No podemos ser caguetas, tenemos que intentarlo. A ver. Eh, bueno, no se sé, estará aquí, supongo, el cubo, ¿no? Sí, señor. Bucketwood. Vamos a ver si no nos llevamos el susto. Luego, espérate, las tijeras que no las hemos No las hemos hecho tampoco. Pues no, no, las shears del. Las shears del, del Minecraft no, no están aquí. Al menos no salen aquí. No sé yo si es que salen en otro lado o algo así. Que normalmente no, debería salir todas las recetas en el mismo sitio y aquí no, no salen. O sea, no tengo ni puta idea de cuáles son las tijeras esas que. Tendría que mirar ahora todos los, todos los ítems, hasta que demos con él. Pero bueno, vamos a probar ya con el cubo, que es lo que más me interesa. Miro de la... la... la tela y la... Esa me importa un cojón. Yo lo que quiero es leche. A ver. ¿Pegarle con el cubo, tío, en serio? A la vaca. Uf. Esto no me gusta nada, ¿eh? No, no sé yo cómo funciona esto. Eh, sí, 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 me ha dado, me ha dado. Me ha dado leche. ¿Pero cuánta me da? No quiero matar a la vaca. La vaca no tiene ningún medidor de vida ni nada. Supongo que será uno cada X, ¿no? Uf, esto es una mierda, ¿eh? Es que le estoy pegando. <laughs> no me fui un pelo. ¡No, vaca! ¡Vaca, no! Yo os quiero. No sé por qué tenéis que hacerme esto. Vaca recuperada La oveja si la mato que le den Porque te den Vaca, ¿qué coño pasa aquí? Bueno, me dejó un suscriptor un... Un consejo ayer Ayer mismo fue, ¿eh? Y mira tú, como no le he hecho caso Eh, que no está muerta Estaba de parranda Y también recuperada Bueno, entonces no ha pasado nada Divino Mira, eh, me dijo un suscriptor justamente ayer Perdón, justamente ayer que hiciéramos un pasillo ahí con otra puerta para, para evitar justamente esto que nos acaba de pasar. Así que. Mira tú cuánta razón tenía el, el muchacho, ¿eh? Cuánta razón tenías, amigo. Bueno, pues nada, vamos a soltar esto aquí. Eh, porque necesitaremos madera. Necesitaremos madera para hacer el, la doble puerta que vamos a hacer aquí. Para evitar que los sinvergüenzas estos se vayan. Que no tiene ninguna lealtad, ¿eh? Lo, ninguna lealtad. O sea, los tengo yo aquí alimentando, a los que viven como reyes. Y coge y se va. Que, que, que. Madre mía, qué asco. Bueno, <laughs> vamos a pillar el... Eh, bueno, ya lo tengo, el taladro. Vamos a pillar un poquito de gasolina. Y nos vamos a pillar un poquito más de esquisto bituminoso. Entre otras cosas, ¿vale? Pero sobre todo el esquisto es lo que me interesa a mí. Oye, ¿esta gasolina tenemos solo? ¿En serio? Aquí hay 320. No hay nada en cola. No, pero no, en cola no dejé nada. Vale, vale, está por aquí. Bueno, esto no me acordaba yo. Claro, es que al final cancelé el, la cola de crafting de la gasolina. La cancelé porque, ya sabéis, me daba miedo de que se llena la máquina y perdamos la producción. Entonces cuando yo me iba... Pues lo parábamos. En este caso, puedo hacer, a, puedo hacer asfalto. Puedo hacer asfalto. Piedra y arena solamente me hace falta. Y no sé cuánto me hará falta, pero. Eh, puedo hacer bastante. No sé, vamos a hacer 30 para, para empezar. ¿Vale? Si veo que me falta más, pues haremos más. Ya está. ¿Vale? Luego ya cogemos materiales de aquí. Y hacemos un poquito más de gasolina, que no va a venir mal Necesitamos... de hecho necesitamos un poquito Bueno, pues eh, vamos a hacer simplemente el esquisto... El esquisto catorce 14.000 de gasolina, eh Bueno, para la edad que tengo no está mal <laughs> Bueno, alcohol por aquí Y venga, vamos a esperar a que se vaya haciendo el asfalto que solo, bueno, va, va despacito. En cuatro minutos lo tenemos todo listo y podemos empezar ya a reparar el suelo. Ups, 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 ups. Tama, me encanta. Me encanta este arma. Bueno, aquí también habrá que picar, ¿no? Aparte de todo, según veo. Porque si no, se va a quedar ahí un, una montañita, ¿no? Un poco fea. Uf, yo qué sé. No sé, pero esto está hecho mierda, ¿eh? A ver cómo nos lo montamos. Bueno, ya tenemos aquí el aloe. Estamos recogiendo la frutita para hacer ahora unos unos nutritivos zumos. Por cierto, deberíamos plantar también el crisantemo para empezar a hacer nuestros propios té, bebidas refrescantes, ¿vale? No tener que comprarla como hicimos en el vídeo anterior. Y así vamos mejor preparados para la zona radioactiva cuando volvamos. Solo que esta vez vamos a ir al oeste. Bueno, pues nada, estamos de momento pillando. A ver si tenemos crisantemos aquí. Si no estarán abajo. Sí, sí que tenemos, ¿eh? Bueno, pues podemos directamente eh, sacar semillas de crisantemos. Tenemos espacio y todo. Y ya que echamos semillas de aloe. Vale, cuatro semillas. Oye, pues... Ahora que lo pienso, juraría que habíamos plantado. Bueno, juraría no, seguro que había plantado dos de crisantemos, eh, Y solo hay uno. O sea que uno se ha tenido que perder. Será uno de, la, de las que se pudrieron. Seguro. La mierda de la plaga. Cosas que pasan, ¿no? Eh, vamos a plantar los crisantemos. Eh, pues, por ejemplo, por aquí, ¿no? Por ejemplo. Uy, estas son grandes las plantas. Bueno, de todas formas ocupan un bloque igual. Así que tampoco. Hay diferencia alguna, en realidad. ¿Ya? Joder. Eh, pues nada, el aloe. <laughs> Vaya mierda, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Venga. <laughs> Así podemos hacer eh, los vendajes estos de tieso, que no están mal. Vale, y llevamos 30 peras. Así que pillamos unos charros vacíos y vamos a hacer un... Bueno, espérate, mira, podemos hacer un batido de pera, vamos a probarlo. Gastamos la leche ya directamente. Oye, qué susto, tío. Es que no quiero matar a la vaca. O sea, eh, de verdad. A, ver, a lo mejor no, le, no, lo, no la mata el cubo, pero... Que sería lo lógico, además, pero... <laughs> es que solo tengo una. Cuando tenga más de una, pues ya nos la jugamos. Ahora mismo no... Prefiero no arriesgar. Bueno, esto da más 50 de resistencia, eh, 20 de hidratación, igual que el zumo, el bienestar más uno, o sea, esto de la leche sería la bomba. Necesitamos varias vacas, yo creo que sería lo, lo ideal. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Venga, pues vamos a ir guardando ya todas las cosas y, y vamos a ir bebiendo ya, que está la cosa que arde. <laughs> Venga. Bueno, siguiente paso, obligatorio, la nevera. Eh, espero que sea una nevera normal y corriente, porque si no vamos a hacer el ridículo y nos vamos a quedar sin comida, lo cual sería un, un palo. El latón lo vamos a ir ya desplazando de aquí a aquí para seguir haciendo más cartuchos de bala. Eh, esto deberíamos apagarlo hasta que tengamos más plomo vale Aunque ya poca madera quedaba, pero bueno... Joder, ya tenemos una screamer ahí pegando gritos. Que le voy a tener que decir un par de cosas ahora. Al oído. Se las voy a decir al oído. Bueno, como tenemos esto aquí, ya solamente vamos a pillar eh, pólvora que no tengo... No tengo pólvora, menuda ruina. Menuda ruina. Bueno, vamos a hacer la poquita que puedo. Um, uf, vaya decepción, oye, ¿de verdad que no tengo pólvora? No la veo, sí, se escucha allí, está, tiene que estar detrás de. Se habrá muerto eh... <laughs> Se ha muerto seguro, vaya Bueno, a ver, eh, señora moto Aquí está mi pólvora Ve, ya decía yo Joder, la de material que tenemos, macho Claro, es que tenemos mucho más material De lo que yo creía, no habíamos vaciado todavía la moto Ese ha sido el fallo Vale, por lo menos para hacernos unas valillas Que no vendrían nada mal Vale, con esto podemos hacernos 206 balas bueno, es un buen principio. Nos sobran algunas puntas de bala. Vamos a guardar esto por aquí, esto por aquí también. Eh, bueno, ya que estamos más pólvora. Ahí estamos. Necesitamos más carbón. Es más que probable que salgamos ahora a buscar. Bueno, creo que con esto ya podemos hacer la nevera. Vamos a hacer esta que supongo que servirá. Un minuto y luego también podríamos hacer incluso... Es que no sé yo cuál será mejor. Sería buena idea guardar aquí la comida que se puede echar a perder. Bueno, espérate. Vamos a poner... Vamos a hacer esta, tío, que no me fío un pelo, ¿vale? A ver si la parte de abajo también es útil. Que no lo sé. Aquí pone... Sería buena idea guardar aquí la comida que se puede echar a perder. Pero aquí no pone nada. Entonces, no sé yo ahora. Yo imagino que todas las neveras servirán. Pero es que tengamos en cuenta que aquí podríamos empezar a perder comida. Carne cruda, carne cruda. De momento no hay nada que esté podrido. Al menos que yo vea. Pero toda la comida se puede... Aquí tenemos comida podrida. ¿Qué coño? No, 12. 12 de comida podrida, ¿eh? Se nos está empezando ya a echar a perder. Bueno, pues a ver ahora... ¿Dónde mierda pongo la nevera? No es que tengamos espacio de sobra ¿eh? en la casa ahora mismo, pero... Bueno, ya buscaremos el hueco. Venga, rápido, vamos a poner esto. No sé yo si la parte de abajo también es usable. Antes no era. ¿eh? Antes la parte de abajo era un poco de adorno. Um... Me da igual, ¿vale? La pongo ahí mismo. Yo lo que quiero es usarlo. Sí, se puede, se puede sin problema. Vamos a pillar toda la comida. Toda. Y la vamos guardando aquí. Evidentemente la comida podrida no. Vamos a organizar para tenerlo todo así más o menos. Eh, la sal. Bueno, la sal no creo que haya que guardarla ahí, pero ya que estamos... Vale. Eh... Toda la comida en la nevera. Toda. Incluidas las latas y total. No sé si va a caber, ¿eh? Todo. Espero que sí. Paprika, tal cual. Venga. Bueno, pues ya tenemos todo guardado. Las latas eh, no las vamos a guardar aquí, es una estupidez. Eh, la cerveza tampoco. Ni el café, supongo. Pero bueno, el agua y tal lo tenemos aquí. Aquí tenemos 12 de comida podrida. No sé si habrá alguna receta. Vale, estaría bien que se pudiera usar la comida podrida para fertilizar o algo así. Que si no se puede, seguro que se podrá en un futuro. Pero seguro, seguro. ¿Vale? Y ya deberíamos tener nuestra comida a buen recaudo. Eh, eso espero. Eso espero. Porque si no va a ser un fracaso. Un fracaso importante. Después de la que estamos liando, ¿no? Bueno, a ver. Eh, necesito también mi asfalto. 27 solo. Bueno, pff, no sé si vamos a tener suficiente ni de coña, ¿eh? Espérate, que me acabo de dar cuenta. ¿Qué coño ha pasado? He tirado el arma, tío. Mira, y se ha quedado con la luz encendida en el suelo. Qué maravilla. <laughs> Qué maravilla, macho. Bueno, la. Que se nos ha olvidado esto. Que no quiero que se ponga. Oye, la harina de maíz también se pudre. Es que no tengo ni idea. Yo tengo un lío ya con esto. Que no. Que no sé, ¿eh? Vale. Venga. Vale, vamos a probar suerte. A ver si con este asfalto tenemos... Suficiente para... Bueno. Es que yo quiero dejar esto liso. Y liso creo que no se va a quedar, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, no. <laughs> ya estáis viendo, mira, qué bien queda. Vale, esto es que no es una hendidura total. Pues... Esto sí, cuando se ve tierra, sí debería quedar bien. Debería, ¿eh? Porque ya veis que tampoco. Claro, gastar asfalto para que quede la cosa así como que no es el plan, ¿no? Para que se quede aquí un bache. Pues nada, esto le van a dar, ¿eh? Se van a quedar ahí hecho mierda. Yo paso de complicarme, tío. Paso mucho. ¿Veis? Se queda más alto de la cuenta. Y evidentemente este no es el plan. Bueno, a ver, tenemos espacio, tenemos taladro... Eh... Tenemos curas, pico, hacha. Vale, tenemos todo. Es un buen momento para pirarse al desierto, por ejemplo. Vamos a ir al sur, que tenemos un buen desierto por ahí. Que vaya boquetes que hay ahí, ¿eh? Bueno, ya buscaremos algún tipo de material más barato para no gastar esquisto bituminoso. ¡Eh! Ahora que he dicho eso, espérate, que hemos dejado la producción de gasolina. Y si se llena la máquina, creo que perdemos el, el material. Así que vamos ahí a pararlo o a vaciarlo y nos vamos al desierto. Ahora sí. <laughs> Me cago en la hiena que acaba de matar una vaca delante mía. ¡Qué hijo de! Joder, hubiera sido mi segunda vaquita, hubiera venido de maravilla. Pues ha venido una hiena asesina y ha matado una pacífica vaca y encima ni se la come, ¿eh? se la mata y la deja ahí tirar ¡Qué hija puta! esas cosas no, eso no está bien hombre eso no está bien eso ya es asesinato eso es asesinato <laughs> bueno váyatela en fin estamos pillando carbón todo lo posible ahora pues ya anochecido ahora ya la cosa se nos tuerce porque ahora me va a costar mucho más ver cuánto he pillado casi mil vale de aquí va a salir bastante pólvora así que venga vamos a ir a casa para empezar a craftear todo lo posible y eh, bueno gasolina no hace falta eh, no hace falta prácticamente de, de nada. Tenemos ahora de todo. Ahora simplemente poner la maquinaria a funcionar. Lo que nos falta es madera. Madera sí. Lo suyo sería, bueno, como no tengo aquí encima el sable, bueno, ya, estos árboles dan una mierda. Vamos a buscar árboles más frondosos que, mere, me, que merezcan mucho más la pena porque estos no merecen ni la pena. Pues venga, vamos a pillar un poquito de madera y volvemos a casa. Ahí. Pues hola, ya tenemos... Para poder entrar aquí sin que se nos vayan los bichos. Vale, una doble puerta. Que yo creo que va, que va a venir bien. ¿Cómo va la comida? 21. Bueno, no está nada mal. Esto parece que aguanta. Y quiero sacar leche a tope. O sea, yo quiero mucha leche, pero... ¿Por qué digo esas frases, tío? Bueno, vamos a pillar el cubo. Vamos a pillar el cubo y... Y a ver si somos capaces de ordeñar ahí al... A la vaca un poquito más sin matarla. También sería un puntazo, eh, creo. Viendo el nivel, craftear más cubos o subir nuestra habilidad. A ver, hierro forjado y madera solamente pide. Eh, aquí tenemos bastante. Puedo hacer 59 cubos. Yo no tendría problema, ¿eh? No tendría problema alguno. De hecho, vamos a poner ya, como tenemos mucho metal abajo. Vamos a poner esto a funcionar De camino, pues también sacamos más latón eh, 137 más Vale, esto por un lado Aquí no hay iron Aquí tampoco, así que vamos a echar eh, 2000 por aquí Y de aquí vamos a ir sacando lingotes Más lingotes More lingotes Muy bien, pues Venga más bras, cartuchos 83 de mierda. Esto es muy lento y muy asqueroso, eh. Esto tarda mucho. Y encima ya no queda casi zinc. Esto no es bien. <laughs> Esto no es bien. No merece la pena. Es que creo que no merece la pena, por desgracia. Mucho trabajo y se tarda mucho para sacar muy pocos cartuchos. Al final. Al final voy a tener que hacerme la, la lanza de mierda. Como dijimos en el último vídeo. La lanza, bueno, lanza, habrá que poner Spear. Spear. ¿Vale? Que esta hace mucho más daño que la lanza normal, lo cual es maravilloso. Venga, el Bucket Boot ya lo tenemos de nivel 242. Que supongo que será, bueno, supongo no. Eh, será mucho mejor que el de nivel 7, ¿no? Así que habrá más probabilidades de que salga leche. Digo yo. Digo yo, vaya. Y espero además. Venga, vamos a ir haciendo más pólvora también arriba. Ya entre una cosa y otra, supongo que podremos ir tirando. A ver. Tenemos la habilidad de. Eh, esta que es la de para domesticar. Y luego tenemos la habilidad de Dog Taming. ¿Vale? Con la que. Con la que podemos pillar perros y eso por ahí. Con el, con el lazo ese de mierda. Vamos a subir el. Husbandry, Husbandry, como se diga. ¿Vale? Ah, yo que sé. A 50, por ejemplo. Porque como podéis ver, aquí crafteando y eso no se sube una mierda. Y así no gastamos tanto material, que es un poco tonto. ¿Vale? La lanza... Hace bastante daño a entidades. 34 de daño. 34 de daño. Um... Bueno, habrá que probarlo, pero no sé yo si esto 34 de daño no es tanto daño. De hecho, el hacha normal quita 50. Yo imagino, claro, como tiene hemorragia, traumatismo cerrado, tal, tendrá algún tipo de efecto chungo que. Bueno, pues hará estallar cabezas. Eh, eso es lo que me imagino. Bueno, tenemos aquí el cubo de 280. Vamos a probarlo con nuestra amiga la vaca. Quédate ahí oveja que te veo las intenciones a ver nada leche y ahora no sale ahora sí ha salido sangre pero los primeros golpes no ha salido sangre ni nada no sé si es que hay que darle cada x tiempo o no mira otro otro de leche y otro no quiero abusar es ¿eh? como no tiene ninguna barrita de vida ve ya va saliendo leche muchísima más cantidad esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa. ¿Y la tonta la, la abeja esta, tío? ¿Ahora qué hago? Bueno, a mí la abeja me da igual, la verdad. Mientras no se vaya la vaca... <laughs> bueno, pues mira, ya tenemos leche. ¿Vale? La vamos a guardar en la nevera. Porque la leche, pues evidentemente, se pondrá mala. Digo yo, ¿eh? Digo yo. No sé, no sé, pero supongo. Vale, perfecto. Bueno, pues la cosa ya va tomando forma. Lo único que nos quedaría por aquí ya sería el tema de la pólvora. Eh, hay que echar madera. Aquí tenemos 400 de pólvora. Más 980 más. Lo único malo es esto que ahora el pan de mierda este. Ahí. Vamos a ponerlo ya en último lugar, que no tengo ganas de tirarme aquí esperando 15 años. A que termine. Y nada, puntas de bala, cartuchos de bala. Vamos aquí, tenemos 206 balas más. 216 más. Lo importante es llegar a la siguiente horda con mucha munición. Que es lo que quiero yo. Mucha munición. Y creo que vamos por buen camino. Creo. Bueno, muchos me habéis preguntado que cómo se hace el aceite de girasol. Creo que se hace eh, con los girasoles en el Mortar and Pestel. Lo que pasa que es. Eh, supongo que pedirá x porque a mí no me funciona ¿eh? es lo que me han dicho algunos suscriptores vale entonces no, no yo nunca lo he hecho pero me han dicho que se hacía así era pues, dándole simplemente con el botón derecho en el Mortar and Pestle pero no funciona así que a lo mejor es que pide 10 girasoles o algo así o que lo han cambiado no lo sé todo puede ser eh, pillaremos más vale pillaremos más girasoles para probar y si no eh, si no, no sé buscaremos otra manera porque yo no sé hacerlo no sé hacerlo. Me han dicho que era así, pero lo he intentado y no funciona. Así que imagino que será cuestión de. El número de girasoles, aunque sería un poco extremo, ¿no? Que para, para hacer uno de aceite de girasol te pidas 10 girasoles, o sí. O bueno, no sé. A lo mejor es así. A ver, eh, tenemos ya munición. <coughs> perdón, tenemos ya munición bastante, ¿eh? Bastante. Sí, señor, casi. Bueno, más de 500 balas. Que ya son números, números mayores. Y aquí deberíamos tener, bueno, la pólvora, mucha, mucha pólvora que viene en camino. Que no está nada mal. Las trampas se están ocupando aquí de, de una screamer. Vamos a probar, como es de día y tal, vamos a probar la, la lanza. Bueno, la screamer se la ha llevado. A ver, zombie quemado. Otra, sí, otra. Bueno, esto de momento es una mierda Bueno, dos piñas no está nada mal, ¿eh? Tú te mueres Y a ver, viene... Spider Que no son fáciles de matar Bueno, por lo menos esta lanza parece mucho más rápida que la otra ¿O no, no? No, es más o menos igual de lenta Por no decir exactamente igual de lenta Bueno, yo lo he intentado Yo tenía buena intención Vale, a los zombies estos apestosos sí le vamos a dar con la lanza. Muy bien. Bueno, había un perro por aquí, pero no sé a dónde ha ido. Coño. Yo juraría que esto no es, ¿eh? A no ser que haya dado una vuelta rara. Pues parece que sí que era. Bueno, ¿qué alguien más? ¿Se atreve? Con Pancarcho el Supremo. <laughs> Pancarcho el, el ídolo de masas. Vale, bueno, yo creo que ya va siendo hora de empezar a hacer una producción ya extreme de. de acero y de, y de hormigón, ¿vale? Para reparar todo esto y empezar a convertir cosas en acero. Lo primero, lo de. otra vez, tío. Lo primero, lo de allí. Ya sabéis cómo va. ¿Vale? Todo esto de aquí a cero. Esto va a ser lo primero que vamos a hacer. Y luego ya nos ponemos con otras cosas. Mira, otra. Dale, coño. Pero dale la cabeza. Nada, no hay forma, macho. Nada, yo encantado, eh. De dar mataril aquí a todo el mundo. Pero no quiero agachar tantas balas. Venga, no seas capullo. ¿Vale? A esta, por ejemplo, no hay ninguna necesidad de pegarle un tiro. Tama. Dama. Oye, ¿cuántos zombies vienen que se me han los frames a la mierda? Ah, porque estarán pillando trampas por detrás de la casa Tiene sentido Oye, esto es una mierda, ¿eh? La lanza esta no... La voy a tirar, vaya esto... O sea, mata, claro que mata, pero... Tienen que haber cosas mejores Por ejemplo, mi... Mi lucero del alba, ¿eh? De los viejos tiempos La... La maza, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos por ahí que seguramente van a funcionar Infinitamente mejor pues bueno, nos vamos a preparar un buen arma melee. Eh, y vamos a empezar a. Bueno, para el siguiente vídeo, aparte de que volveremos a la zona radioactiva, me muero de ser. Vamos a ir a. Vamos a empezar con los NPCs ya. ¿Vale? Empezamos de cero con los NPCs. A ver si estos no se me mueren. Yo creo que no, que ahora deberíamos tener comida de sobra para. para alimentarlos. Yo creo que sí. Eh, a base de pan de maíz los vamos a tener ahí eh, yo creo que en forma pues nada señores dejamos el vídeo por aquí vale espero que os haya gustado y poquito más como siempre digo sed buenos y seguid vivos y nos vemos en este canal como siempre con mucho más contenido venga peñita hasta luego bye